Do you still listen to music on cassette tapes? Do you still connect to the internet with dial up? No? Then why are you still using a data warehouse? The data warehouse had a great run, but it's outdated. It wasn't built for 90% of today's data, it can't handle modern use cases like machine learning. It's time for a new paradigm. The Databricks Lakehouse brings all your data together on one open platform so you can tackle every use case from BI to AI. Discover Lakehouse at Databricks.com. Do you still listen to music on cassette tapes? Do you still connect to the internet with dial-up? No? Then why are you still using a data warehouse? The data warehouse had a great run, but it's outdated. It wasn't built for 90% of today's data. It can't handle modern use cases like machine learning. It's time for a new paradigm. The Databricks Lakehouse brings all your data together on one open platform so you can tackle every use case from BI to AI. Discover Lakehouse at Databricks.com. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. de Hablemos de Apolo y es 15 de septiembre. De quien les habla Jairo Duque y como siempre nos acompaña en este podcast el famosísimo Samir Estefan. Samir, ¿qué más? ¿Qué dicen, Jairo? Buenos días. Hoy madrugando porque ayer se nos fue el día entre digerir, escribir, entender eh, qué había pasado con los lanzamientos de Apple. Entonces ya con cabeza fría nos reunimos para hablar de lo que fue el lanzamiento de los nuevos iPhone 13, del Apple Watch Series 7, del nuevo iPad Mini, eh, bueno, y un par de cositas más. Antes de arrancar quería preguntarle, esa invitación de Apple, ¿qué? Es decir... <laughs> <laughs> nada que ver. algo? ¿Significó no, nada algo que, en momento? Na, ¿Ya? Nada. Cero. ¿Por qué no? ¿Usted vio el mensaje de Cook por la mañana, como en la mitad del desierto? Sí, sí. O sea, si, si eso no significaba, estoy en un sitio donde no hay conectividad celular y sin embargo puedo enviar esta foto gracias a la conectividad satelital que tendrá el nuevo teléfono. No, nada. O sea, misleading total. Y déjeme, si quiere, voy a arrancar por ahí. Hubo algo que me hizo muy feliz. Eh, y es será? que... Eh, que no cambiaron las bandas. A, no, bueno, además, a mí, a mí de verdad que me parece súper triste la gente que trata de tirársele el plan a los demás. ¿Sí? Y, ¿Y hay, hay algunos... Exactamente, y hay algunos de estos leakers que más que contar lo que creen que vendrá, tratan es de aguar la fiesta, eh, digamos, eh, mostrando en parte información que es secreta. Y, y me encantó porque John Prosser no le pegó a nada, a nada. Todo lo que dijo estuvo descachado eh, y creo que eso es bueno para ver si la gente le baja un poquito el hype a un personaje como este, ¿sí? Y nos enfocamos un poco más en lo que hace la empresa de verdad, eh, pero además, pues no nos le tiramos la, la sorpresa a la gente. Es como si usted a los niños chiquitos les cuenta que el niño Dios son los papás, ¿no? Cuando tiene cinco años, deje que el evento llegue, deje que la gente se goce el evento, deje que haya el big reveal y deje pendejear tanto. Entonces me gustó mucho porque no le pegaron a nada. Eh, todos los rumores eran falsos, no hubo conectividad satelital, no hubo. Nada, no hubo nada. En el Apple Watch, no hubo <laughs> AirPods 3, no hubo nada. Y lo único que hubo, pues era previsible. Entonces, no, tampoco, pues fue como que eh, nos, nos dejaron blanqueados. Le iba a preguntar a usted. ¿Cómo vio el evento? Como siempre en temas eh, de producción me encantó. Me encanta como Tim Cook sale del desierto y entra a su, a su auditorio, a su evento. Le muestran en, en primer plano sus zapatos y va dando unos pasos y se va acercando y se va saliendo del desierto a su, a su evento. Eso aparte me, me gustó mucho. Entonces en temas de producción como siempre creo que no hay, no hay ninguna queja. Y tampoco es que haya quejas en lo otro. Eh, los nuevos iPhone... Eh, pro con lo que hablamos en algún momento eh, con las features de promotion y algunas cosas que hablamos llegaron por fin pero en términos generales me gustó obviamente pues faltaron muchas cosas que estaban dentro del hype mediático que eran los airpods el tema del always on display y todo eso de lo que estábamos hablando en el episodio pasado por lo cual estábamos súper emocionados pero pues no deja de ser emocionante un evento como estos eh, en donde pues vemos Nuevo hardware, como lo fue el iPad mini, que me parece divino. Y, y nada, términos generales bien, Samir. Es un, es, es, es un año S. ¿No le parece? Es, es un año S con todo el, el, iPhone, el iPhone nuevo, pues es una mejora incremental del, 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 del teléfono del año pasado. A los pro, pues, el tema incremental de pronto va un poquito más allá con el tema del, del, del promotion. Y creo que lo que se robó el espectáculo para mí como creador de contenido es el tema del, del modo cine, cinematic mode. Oiga, ¿usted qué entendió del modo cine? Porque anoche hablábamos con, con mis amigos en etcétera y, y teníamos todos una visión diferente. ¿El modo cine está disponible solo en los Pro? No. ¿El modo cine está disponible en todos los iPhone? En todos los iPhone 13 de 13? toda la gama, desde el ah, Mini espere. hasta el Pro Max. Listo. El, el, la limitante, entonces, es el procesador. La limitante aparentemente es el procesador. Pero si es el procesador, entonces el nuevo iPad Mini no debería poder tener Cinematic View. No, porque no tiene el sistema de cámaras que tienen los otros teléfonos. Entonces, es la mezcla de las cámaras más el procesador. Y Correct. será tan grande la diferencia. Una cosa, hubo una cosa interesante ayer, es que no mostraron. Diferencias de performance entre el, el, los iPhone 13 y los iPhone 12, ¿vio? O sea, no. Si hay, un, si no. hay, si hay una diferencia porque uno tiene un core más en su procesador. Ahí en los Pro. En los Pro tienen un core más y, pues, eso significa que pueden correr procesos en segundo plano mucho más rápido que el teléfono que no es Pro. De resto. Pero, mire, tema... es eso que usted acaba de decir. Entonces, sabemos que el Cinematic View corre en los cuatro teléfonos independiente del core adicional o no el core adicional. Exactamente, el core adicional. ¿Qué le impediría no entonces a Apple traer Cinematic View al iPhone 12? A los iPhone 12 o a los iPhone 12 Pro. Bueno, to tocaría, tocaría verlo, no tendría la respuesta concreta en este momento, sin embargo, Hoy creo que tiene mucho que ver con el nuevo procesador, que en este caso es el A15 Bionic. A15 Bionic. De resto, si hay un, si hay, si hay un tema incremental en, 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 en las cámaras de los dos modelos, por ¿Qué? supuesto, pues mejores lentes, mejor entrada de luz, por supuesto, pues mejora el, 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 el night mode o el modo oscuro. Pero lo que realmente hace la diferencia entre un teléfono de, 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 de hoy al teléfono de ayer es ese modo cinemat cinematográfico. Muy, muy bueno. Y lo otro que me pareció muy interesante, sobre todo de cara a los usuarios eh, que tal vez en el último año no lo han necesitado tanto porque hemos estado en la casa, ¿no? Eh, es el aumento en la duración de la batería. Creo que eso, eso mejor dicho, muy feliz. Ahora hará ahora, ahora muy feliz a muchas personas. Que viene unido a dos cosas. El incremento físico de la batería, porque metieron una acuerdo. batería más grande en los, dos, en, en los cuatro modelos, porque hasta, hasta el mini creo que tiene un incremento sí. en ese tema pero también tiene mucho que ver el procesador nuevo que trae, que es el A15 Bionic, que es más eficiente energéticamente, y eso lo hemos visto a lo largo de todos los procesadores que han, que han eh, llegado a estos teléfonos. Oiga, iPhone 13 mini. No, pues ayer no pensé no. mucho en usted. ¿Yo? Que apenas... no, que, no, que no, y no decía la gente, no, <laughs> ese teléfono es una chanda, eso no se vende, nadie lo compra. Si fuera así, no lo hubieran sacado. Entonces, de nuevo, para quienes dicen... O decían que ese tamaño era mal, me vuelvo y me paro y los atiendo a uno. El iPhone 12 mini y el iPhone 13 mini son fantásticos. El tamaño, la pantalla, la densidad de píxeles, la nueva batería del iPhone 13 mini, fantástico. Gran sí, es... equipo, gran, gran equipo. Leí ayer muchos comentarios que pedían que lanzaran la versión mini del iPhone en, en la gama 13. Pero que adicionalmente lo único que pedían no era nada más que una duración de batería mayor. Y ahí tienen. Ahí tienen, hora y media adicional para Eso que. Eso es les, un montón. Lo es un montón, o sea. Una hora, una hora y media adicional es un montón. Y esas horas adicionales pues vienen eh, diferencialmente entonces en los cuatro modelos de teléfonos, ¿no? En el Pro sí, Max, por ejemplo, son dos media, horas y media. Dos horas y media. En el 13 es una hora y en el 13 Pro creo que es hora y media. Es una cosa de locos eh, que al principio, digamos, hace como cinco años, ¿usted se acuerda que, um, que había mucha competencia en el tema de la duración de la batería y teléfonos por fuera de Apple, pues tenían ¿Se acuerda una, ese teléfono, una duración una, que duraba brutal? como dos días de batería? ¿Era una cosa loca? Sí, yo me acuerdo, en eso era en las épocas del iPhone 5, 6, sí. 7. Y motorola sacó este dispositivo, porque todo el, mundo, todo el mundo duraba 10 horas, 12 horas. Eh, algunos de otras marcas duraban 14, 16, y de pronto apareció Motorola con este modelo que no me acuerdo cómo se llamaba, que duraba 48 horas. Y todo el mundo decía, What? Y, a, y al punto de hoy, pues no hay nada que envidiarle el tema de duración de batería con los iPhone. Creo que desde los 11 estamos teniendo celulares con una duración de batería, batería completa en el día, y los Pro Max, pues por supuesto que van a tener. Aún mayor duración de batería porque tienen una batería más grande. Oiga, Pero hablemos, ¿a, usted lo, dígame. ¿A usted lo perturba el notch? No, para nada. Para nada. Me encanta que sea más pequeño. Vamos a ver visualmente cuando tenga estos teléfonos en mi mano cuál es la diferencia. Hay una foto por ahí eh, rondando, no sé si la vio, en donde montan la parte frontal del teléfono, el del 12, eh, va en, la, en la capa de abajo y encima le montan la del 13. Y ahí se ve la diferencia concreta del notch, que es, no sé exactamente en centímetros o en milímetros cuánto es menos, pero sí es menor. Y pues que sea menor es, es, es algo, ¿no? Es de, de 1,38 que ocupaba, antes ocupaba un milímetro con 38, ahora ocupa 1,1. Es decir, le quitaron como 0,2 milímetros, pero es un tricitico más alto, ¿vio? Más alto? Sí, o sea, de ancho es más cortico. Pero de alto es mire milímetros. Mírese bien la foto que yo también la vi. Ya la estoy es viendo, Un sí. poquitiquitico más alto eh, en el modelo, pero sí le quita cerca de 20%. Bueno, un, unas por otras. Al tema. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, a mí el notch me, no me molesta. La, a ayer, ayer hablaba con, con un buen amigo que de nuevo vio el render este prócer de lo que será el iPhone 14 en donde uh -huh. supuestamente no viene, o sea, ya tiene punch hole de lo que hablábamos la semana El pasada. Punch hole. Sí, y yo le decía, piense, piense en, lo que, en lo que estamos incluyendo aquí, porque es que a diferencia de lo que usted ve en otras marcas, que es solo una cámara, lo que usted tiene que tapar, aquí hay una cantidad de sensores que, que hacen que Face ID sea lo que es hoy, ¿no? que, se, que, que, que hagan, que hagan de, del Face ID posiblemente el sistema biométrico más seguro que existe es que Samir en, en no el... hay un celular en el mercado que tenga mejor reconocimiento facial que el iPhone no existe no, no, lo no existe los he probado casi todos y cuando Cero. una persona cambia de Android a iPhone lo primero que destaca en sus comentarios es el Face ID funciona perfecto de acuerdo de acuerdo de acuerdo bueno y lo otro entonces en el iPhone 13 mini y en el iPhone 13 Mismos precios del año pasado, ¿no? Se había rumorado que por chips, que no sé qué, pero con una diferencia. Y es que si usted mira, el precio, el, el, el modelo base ya no, eh, ya ahora tiene el doble de memoria. No, y tiene, y tiene, y tiene todo el sentido aquí de que así sea, las aplicaciones con el tiempo eh, pesan más porque tienen de pronto. En el caso de los juegos, mejores gráficos, porque van a aprovechar muchísimo los nuevos procesadores, todos son juegos más pesados, las aplicaciones en sí pues guardan mucho caché, digamos que un teléfono como lo fue en su momento, el iPhone de 16 GB, ya no funciona. a Hoy un no. iPhone de 16 GB no sirve, el de 32 se queda corto y el de 64 pues ya empezábamos a verlo también patinar eh, frente a algunos usuarios concretos que utilizan mucho más de almacenamiento, entonces creo que la decisión de Apple es completamente acertada. Y llega entonces el, la opción el, de un tera. El en papá los... de los papás. Un tera sí. de almacenamiento en un celular. La pregunta es, y lo voy a decir acá, eh, ¿para quién es ese celular? Porque es que hay gente que dice, venga, yo necesito el Pro Max con un tera. Y uno, venga, ¿y usted a qué se dedica? No, es que es para la oficina. Es que muchos no. Whatsapps. Y yo le digo, Oye, ojo, porque es que Whatsapp, por y más menos, que ocupe, pues... Y menos si usted tiene... Y menos si usted usa almacenamiento en la nube, por ejemplo, de iCloud. Si tú tienes sí. una oficina, te sirve perfectamente el iPhone 12 mini de entrada, el de 128 o, el, el, o, el, o, o, o pásese entonces a la gama el, 3. El mío es de 512 y Por estoy ejemplo. como en la mitad. Pero en la Ahora, mitad en, es artísimo. Pero porque yo tengo de todo ahí metido. Pero, pero en realidad, si usted se pone a pensar, eh, ese dispositivo con un tera es para el creador de video 4K eh, eso que os acaba COVID de decir es importante. 4K. Uh -huh. ¿no? eh, fotos en raw que, sí. que de verdad necesita eso. Y, sí. y, y no es para nadie más. Es como, como cuando salió el Mac Pro ese gigante de 6 mil dólares con la pantalla de otros 5 mil que la gente decía, pero ¿quién va a comprar eso? Y pues todos los que lo hubieran comprado lo compraron, que fueron los productores de contenido audiovisual, quienes sí le sacan el jugo a eso y que lo veían, digamos, más barato que lo que traían. O, o creo que había en ese momento en el mercado. Entonces, este no es un equipo para usted ni para mí. Este es un equipo para un cineasta eh, y para un mega fotógrafo en, en pro, raw, que, que va a tomar o que va a usar ese teléfono como su estudio y Quiero ver, quiero ver, cuando pueda tener el teléfono, cuánto ocupa un video hecho en modo cine. Cuánto dura el minuto de footage de un video en modo cine. Y, y ahí podemos volver a hablar. De acuerdo, y explíquese, explíquese por qué. Y, y tal vez la, la explicación más fácil es esta: y es, usted puede cambiar el enfoque, ¿no? Usted puede cambiar el sujeto en el cual está enfocando y el plano en el cual grabó, incluso después de haber grabado. Es decir, que el iPhone está grabando todos los planos al mismo tiempo, y por ende, pasa lo que usted acaba de decir: el, el, el footage debe ser mucho más pesado, okay. porque tiene que grabar todos esos planos hasta que usted ya defina y lo deje seteado como lo quiera dejar. Y esta vaina funciona en tiempo real, Samir, y ahí es donde creo que el procesador juega un, un papel muy importante. Total. Esta vaina fun funciona en tiempo real mientras usted va grabando. Él hace automáticamente los cambios de enfoque y para que me entiendan bien los que están escuchando el podcast, es como si ustedes estuvieran viendo una película en donde hay un sujeto que está de pie frente a la cámara y la parte de atrás de él está desenfocada. Pero cuando esa persona gira a mirar otro objeto, ese objeto al cual está mirando enfoca y el resto desenfoca. Eso lo hace automáticamente el teléfono en tiempo real. Y pues, juepucha, esa vaina cómo? necesita poder. ¿Y vio cómo? Eh, ese, o sea, si usted, si usted está mirando la cámara, él se enfoca en usted. Si usted deja de mirar la cámara y, digamos, mueve su cara hacia el otro lado y hay otra persona en el recuadro, entonces el teléfono se va a la otra persona. Es brutal, es brutal, es brutal. También lo puede hacer manualmente, usted puede seleccionar, Eso es importante, puede bloquear y demás. Que una pero vez me después... parece que el hecho de que, que lo pueda hacer eh, automáticamente, de nuevo, le facilita la vida a un poco de gente que, que no es experta, pero que seguramente va a poder subir su nivel de producción audiovisual con la nueva funcionalidad de Cinematic Video. Y el que es experto, Samir, pues va a gozar pues, de una herramienta fenomenal. Para hacer muchas cosas, vea que en el, en el Apple Event se centraron mucho en el tema del cine. Todo fue súper cinematográfico cuando mostraron. ¿Es Catherine Bigelow, ahí. Imagínese. Todo fue súper cinematográfico y mostraron el poder que estos teléfonos pro eh, pueden llegar a tener un impacto importante en, 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 este, en este mundo del cine. Tanto así que escuchaba a muchos creadores de contenido: es acá comienza un nuevo género cinematográfico, una nueva forma de hacer películas. Y pues ya veíamos cosas hechas con los iPhone anteriores, pero el Cinematic Mode trae una nueva forma de hacerlo y, y espero ver muchas cosas hechas de esta manera. Quiero destacar también de los pros a mirar la pantalla, que pues ya vienen hablando de una Super Retina XDR, el XDR, recordemos que vienen configuraciones en monitores de Apple, en el monitor de Apple el, 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 el XDR, sí. en, el, en los iPad eh, M1. Pro. Sí. Y ahora, pues, vemos también llegar esta nueva tecnología a estos celulares. Eh, la diferencia viene básicamente en brillo, colores, negros más profundos, color más real. Sin el embargo, tema pues, de la, la tasa de refresco. Oiga, hablemos de la taza de refresco. Yo, yo hasta ayer entendí el por qué la tasa de refresco no había llegado a los iPhone anteriores y tiene que ver mucho con el tema del poder del procesador. Estamos viendo un procesador monstruo en estos celulares, el A15 Bionic. Es sin lugar a duda el procesador más potente. Por supuesto, y tiene que, que, que tiene ver con, con la tecnología de la pantalla que usted está usando también, ¿no? Ahora, <laughs> al final del día me voy a atrever a decirle algo que eh, anoche hablaba con Andrés. Uh -huh. eh, cuando veamos el, el uso de la tasa de refresco en este teléfono, nos vamos a dar cuenta que la tasa de refresco de la competencia... Es sucks. Eh, sucks. <laughs> sí, o sea, yo, sí, sí, sí. No, y todavía tienes mucho problema. Hay, hay, hay cosas que no funcionan bien en el tema de animaciones. Porque lo interesante de la tasa de refresco no es que ande todo el día a 120. No, que sea. Lo activado. interesante es que cambie con el momento con el Cuando movimiento, usted lo necesita. El, exactamente. Entonces, usted abre colores, un juego que funcione. Colores, en el iPhone 13, ¿cuál fue su color favorito? En el iPhone 13, ¿cuál fue mi color favorito? Uf, me gustaron, me gustaron todos. Yo soy, oiga Samir, yo soy muy clásico. Sí. Entonces digamos que a mí me gustan mucho, por ejemplo, los, los, los colores clásicos que son en este caso los silver, que son los blancos. El starlight, que llaman ahora. Es starlight. Para mí y, también. Y el color pues oscuro, tradicional negro. El, el midnight también me pareció, pero me gustó más el starlight. Eh, vuelve un rosado ahí medio... Medio tenue, medio pasteludo. Que en el en iPad el, Mini se ve muy bien, ese, 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 mini, se ese ve rosado verdad. se ve fenomenal. Pero ¿Y sí, ¿En los Pro? No, definitivamente me llama mucho la atención el, el azul que ustedes sabrán el nombre, Sierra por supuesto. El Sierra Blue. El Sierra Blue, yo el tengo, Sierra tengo, Blue me gusta. No me acuerdo, sí, yo tengo azul este año, pero este, el, el azul de este año es más, más oscuro. oscuro. Es más oscuro que este Sierra Blue. Eh, bueno, y lo otro es cómo queda entonces el lineup. ¿Se mantiene el eh, SE? Mantiene el lineup line queda de la siguiente manera. Lo tengo acá precisamente. iPhone SE, que queda a partir sí. de 399 dólares. Recordemos, iPhone SE es el único lineup que queda con Touch ID. De acuerdo. iPhone 11 desde 499 dólares. IPhone, obviamente las gamas, me imagino que le quería hacer la pregunta, ¿las Pro quedan también? ¿O ya el no, Pro? No, no, no. Solo quedan las 11 y solo queda creo que en dos tamaños de almacenamiento. Ok. El iPhone 12 desde 599 y el iPhone 13 699 con sus hermanos mayores, iPhone 13 Pro desde 999. Hasta ese, es el, 1600. ese sería el lineup. El 1600 es que es el de un tera. El de Untera, el Pro Max de Untera. Qué monstruo, ¿no? Qué monstruo, sí. Dios mío. O sea, ¿Vio el. Eh, ¿Vio el. Eh, Max wallet Oiga, sí. Pues la incorporación en este caso eh, del Find My me parece interesante. en Es una cuenta... implementación eh, híbrida porque no es que tenga un sensor, ¿no? No es que tenga un tracker. Entonces. Es lo que dice la um, literatura en la página, es que él le puede decir en qué lugar se separó su billetera de su teléfono. Es decir, cuando usted lo desconecta, él va a guardar ese momento y cuando si usted no la encuentra, le va a decir, oiga, usted soltó la billetera del de, eh, teléfono en tal lugar. Ojo, ahí hay, un, ahí hay una restricción y es usted no puede utilizar eh, forro más billetera para tener esa funcionalidad. Oh my God, o usa bueno. billetera derecho o ya no la puede tener, pero además es solo para ese nuevo modelo específico. Y tiene mucho sentido teniendo en cuenta los comentarios de las comunidades en donde decían, hey, la billetera se me está cayendo fácil, se me desliza cuando la meto al bolsillo y eso depende pues del tamaño que de, de, de iPhone que tenga. En unos se, se, se separa con facilidad y en otros no tanto, ¿no? Acordémonos sí. que esa billetera en el mini pues queda exacta, ¿no? Es como si fuera parte del teléfono. Pero en los otros teléfonos queda como, como cuando usted pone la, la batería de Apple, ¿no? De como, como una pancita. Oiga, bueno, vámonos al reloj. Me gustó el comercial, me gustó cuando empiezan las piedras a caer sobre el cristal, que eso pues de hecho ya eh, denota pues que el cristal es mucho más potente. Mucho es más. Es un cristal hecho especialmente para lo que de pronto nos muestran ahí en el video que es un tipo cayéndose de una bicicleta. Con el reloj básicamente rozando toda la tierra y las piedras. Sí, y son básicamente esas dos funcionalidades las más importantes, las dos asociadas a la pantalla, ¿no? Es una pantalla mucho más resistente eh, y una pantalla. Más grande. Muchísimo más grande que lo que tenemos hoy. Muchísimo. Muchísimo 20%, más. 20% con respecto al Serie 6. Sí, 20%, sí. 20% sin cambiar el tamaño la, del aparato, es importante. Pero si usted tiene un Serie 3, es. 50% es el doble de pantalla. Entonces, sí. Es venía, grave. venía el tema de rumor que habíamos hablado que las correas de los relojes anteriores no iban a funcionar. Nada, Apple lo es. dijo claramente. Soy Funcionan muy... las correas de los, de, los, de los relojes anteriores. Lo dijo. Y es que funciona, y es que funciona porque si usted mira el cuerpo del dispositivo, es casi el mismo. El sí. cambio está arriba, en la parte del vidrio y, y la carcasa en, en la parte de arriba. ¿Cómo eliminarle bordes al... Oye, usted, usted alguna vez se ha sentado a pensar, yo, yo un día me senté con mi hijo a pensar en el tema. Lo difícil que... Porque es que los bordes no existen porque sí. Los bordes existen porque es que cuando usted tiene una pantalla que ocupa, digamos, el frente de un dispositivo, usted solo tiene los bordes para poner todo lo demás que tiene que poner si no quiere hacer ese dispositivo súper grueso. Entonces, el hecho de que puedan eliminar y eliminar y eliminar borde, eso es una obra de ingeniería gigante. Eso es revolucionario, eso, eso es, es innovador. Pero la Ahora, gente no lo entiende así, Samir, la no, gente no lo no, entiende así. No hubo nuevos sensores, es la primera vez creo yo en, en los últimos, no sé si en todos, yo creo que en todos, que el Apple Watch no incluye nuevos sensores. Eh, incluye nuevos entonces, modos. Ah nuevos modos que le quería hacer la pregunta viene un modo de cycling como especial para, para hacer bicicleta, pero la Ahí, pregunta es, es ¿software? es decir, ¿van a no, estar en es los creo, relojes anteriores? no, es, software. es, es decir software. ¿en el serie 6 va a estar ese modo? De, debería debería poder llegar, porque de nuevo al final lo que, lo que decían era, hemos entrenado el algoritmo para que detecte cuando a, ah, usted comienza a montar en bicicleta uh -huh. que, que hoy pasa si usted por ejemplo sale a caminar a trotar y se le olvidó poner que está haciendo ejercicio, él cuando nota que usted lo está haciendo le bota una, una, un, un toquecito y le dice, oiga, creo que está haciendo ejercicio, quiere, quiere record it, eh, entonces ahora en la bicicleta va a pasar lo mismo, pero por otro lado también incorpora caerse cuando usted está caminando, es diferente a caerse cuando usted va en bicicleta, entonces ahora incorpora también un modo de reconocimiento de caída si usted está montando en bicicleta, pero pareciera ser eh, software, eh, creo que ahí de nuevo, esa es otra de las preguntas que tendremos. Ya, que hacer. ya la anoto. Ya la anoto. Pero básico, básicamente es más resistente a golpes, porque el cristal frontal es más, es más, es más resistente. Resistente al polvo, tiene certificación IPX, IP6X. Y es resistente al agua hasta 50, 50 metros de, de profundidad. Yo creo que estamos muy bien en Apple Watch. Cambia entonces la pantalla que lo estaba revisando es 50 veces, 50 veces no, 50% más grande que el Serie 5 y 20% más grande que el Serie 6. Es decir, el que tiene un Serie tiene, 5 y da el salto es como, oh my God. Y tiene un tema adicional, es que acuérdense que este sí tiene la pantalla Always On. Esa pantalla Always On, si usted está, si no la tiene activa, es 70% más brillante. Básicamente puede ver lo que hay ahí. Sí. Hoy se ve, pero si usted le pone 70%, seguramente incluso outdoors va a poder ver algo. Bueno, bonitos. Vienen también en diferentes colores, Viene Vienen verde, el, el verde en el que venía el iPhone anterior, ¿se acuerda? Sí, el como iPhone un verde creo que militar, era el 11 Pro, ¿se acuerda? Ese? Sí, 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 ese verde era divino. El azul, que también es una, un azul así como aluminoso. El Product Red, que no falta en la, en la gama de, de, de Apple. Es lo, el, el Product Red a mí me gusta mucho, ¿sabe? El blanco estelar, súper lindo. Y por último tenemos el azul medianoche, que es un azul. Y, y poco en más realidad, oscuro. acuérdense que aquí, sí, esos colores que usted acaba de decir son los colores de la versión de aluminio. ¿No? Eh, porque además de la versión de aluminio, está la versión de eh, stainless steel, digamos, tradicional. Uh -huh. Eh, que, también, que también ve colores nuevos eh, y hay la versión Nike eh, que generalmente viene como en, como en plateado y no me acuerdo si viene también en rojo eh, pero sí nuevos colores el, yo, yo tengo una duda pero mucho yo tengo como, como un tema de gusto ahí personal y es yo he pasado por el He pasado por el azul, he pasado por el negro, he pasado por el plateado, he pasado por el verde. Eh, el verde me parece muy bonito. Yo lo que pasa es que casi nunca me he visto con, que, con nada que tenga verde. Uh -huh. Entonces para mí las opciones son o el azul o el negro o el starlight. Creo que ocho, si pudiera starlight. escoger este año me iría otra vez a un plateado. Uh -huh. eh, que además me parece que combina, es más fácil combinarlo con las otras, con, con todas las eh, bandas y correas. Oiga, yo hablo del. Pero espere que no mencionamos algo, no mencionamos algo importante, Samir, antes de pasar al teclado, y es el tema de la carga. Do you still listen to music on cassette tapes? Do you still connect to the internet with dial up? No? Then why are you still using a data warehouse? The data warehouse had a great run, but it's outdated. It wasn't built for 90% of today's data, it can't handle modern use cases like machine learning. It's time for a new paradigm. The Databricks Lakehouse brings all your data together on one open platform so you can tackle every use case from BI to AI. Discover Lakehouse at Databricks.com. Uy, sí. Carga hasta un 33% más rápido que la serie anterior y con 8 minutos de carga le da para 8 horas de seguimiento del sueño. Es decir, si usted ya al, al final de la noche tiene el, el reloj ya baila, lo pone a cargar 8 minuticos para que pueda hacer todo el tema de tracking de sueño. Y pues esto viene em, em, unido a una nueva arquitectura renovada y un cable US, USB-C que descarga pues su batería de 0 a 80% en 45 minutos. Oiga, nuevas, bueno, nuevas caras, nuevos eh, nuevas bandas, nuevos colores, pero íbamos vamos a hablar del teclado que me parece chévere. Llega un teclado y completo. ¿Sí? Eh, pero además llega no solo para que usted espiche tecla por tecla, sino que usted puede hacer el famoso eh, swipe, el famoso swipe. Yo, no, pues yo, la verdad, ya me acostumbré hace muchos años a teclear. pero ¿Se no hace swipe? Eh, no, pero el swipe funciona muy bien, la verdad. Yo no vivo sin swipe. Sí, 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 o sea, la verdad es que yo sí, ya es pura costumbre. Y bueno, y lo que sí fue claro es que este no tiene fecha todavía de lanzamiento. Okay. Dice later this fall, seguramente por lo que habíamos oído, eh, de no los problemas, pero sí las demoras un poco asociadas a poder producir el cristal que es un poco más fuerte como lo quería o lo quiere la compañía. Menos esperar. Pasemos a mirar a otro tema importante dentro del lanzamiento que fue el iPad Mini o el nuevo iPad Mini que llega a la nueva familia de los iPad con un cuerpo de Pro. ¿Se puede decir así, no? Es un, es un Pro en Mini, sí señor. Con toda además. Viene a unirse también no solo a la gama Pro sino al iPad Air 4 del, que, del iPad que tanto hemos hablado en este podcast que nos gusta mucho a diferencia pues del iPad Air 4 viene con un procesador mucho mejor que es el A15 Bionic y viene a ser parte de una gama importante porque además soporta el Apple Pencil la versión 2 con el, 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 um, el tema magnético de carga y de emparejamiento del mismo le gustó ese iPad? Me encantó, me encantó. Eh, creo que cualquier persona que hoy tenga un iPad Mini no, pues y, ya. Se, se, y se, sí, dicho, súbase, Si tiene un iPad Mini y lo usa, súbase porque la experiencia va a ser muchísimo mejor por el procesador, por la pantalla, por, por el todo, el tamaño de la pantalla, por las cámaras. Eh, llega Center Stage. Oiga, sí, si eh, chévere. Es un juguetazo. Es un juguetazo. Y vio que es, vio que es compatible con uh, TikTok. ¿Ah, sí? Sí, señor. No, algo que vi por ahí fue cuando mencionaron, y esto va pues aparte en temas de SharePlay, por ahí sale el logo de Spotify. ¡Ah! Yo vi. Ahorita, <laughs> le hablo, ahorita le hablo de uno de los temas de SharePlay que vimos en otro de los anuncios también. Pero pues básicamente traemos eh, a colación un iPad de 8,3 pulgadas, que es un poco más grande de la versión anterior. Eh, viene con el Apple A15 Bionic, almacenamiento acá si vienen de 64 GB, iniciando hasta 256. Cámara trasera de 12 megapíxeles, cámara delantera de Mira, 12 hermano, megapíxeles con gran angular. Qué pena me devuelvo ahí, raro, ¿no? O sea, solo 64 y 256. Sí, yo hubiera arrancado en 128 para pues pegármelo a la cola a los otros. O sea, lo que pasa es que eso le sube un poquito el precio y, y este de todas maneras sigue siendo un, un producto de entrada, ¿no? Sí, pero ahí me, me hizo falta el arranque en 128. Hubiera podido ser decisivo para mucha gente. Sí, ese, por ejemplo, esos 64 son perfectos para mi mamá. Mi mamá tiene un iPad mini ¿Sí? eh, y vive feliz. Y, bocho, creo que con, con este nuevo... Se puede ir en lo que siempre. No, imagínense la gente que lee libros. Este iPad va a ser perfecto es perfecto, es perfecto. es perfecto. Yo leo, yo yo debo confesar, yo leo en mi Kindle. No no dejé de usar Apple Books hace mucho tiempo. Yo leo Kindle. ¿Kindle Paperwhite? No, pero leo Kindle en mi iPad. Ah, lee. O sea, usa o la sea, aplicación. Tengo la aplicación de Kindle, pero la uso en mi iPad. Y este tamañito. Uff. Sí, está, está, está bien. Me llama mucho la atención. Seguimos con, con las specs Amir. Eh, cámara delantera 12 megapíxeles con gran angular, con ese feature que usted menciona ahorita que es el eh, Center Stage, que básicamente cuando hacemos una videollamada a través de FaceTime y otras aplicaciones como Zoom, pues esa cámara lo va a perseguir a uno cuando uno si se, usted mueve, se mueve, él el, el el se ajusta. iPadOS 15, que ya ayer vimos el lanzamiento de las versiones Release Candidate que hacen parte ya como de la versión final, ¿no? Y que las veremos y que la veremos el, 20, el, el lunes. 20. Así que bueno, en Colombia tienes hasta el lunes. Jue Pucha, háganle pues. prendas de moto. Listo. A ver si puedo pedir mi tarjeta. Débito que me mandas correos todos los días. <risa> <risa> Hablemos de la conectividad que es importante. Viene ya Puerto USB-C, Wi-Fi 6, modelo 5G y Touch ID, que es el mismo Touch ID que, que vemos en el Air 4, ¿no? Oiga, vio, hubo dos, dos mostraron dos accesorios, uno cámara, pero el otro que, que mostraron me gustó mucho porque no había caído en cuenta de, de verdad que eh, un eco, usa o un aparato para hacer ecocardiogramas. Perdón, eh, ecografía. No, ecografía, sí, lo vi Ahí Ay, sí. miren cerrar la marca y todo. Sí, y usted se pone a pensar y uno dice, pucha, Imagínese lo interesante para, para un modelo de atención prehospitalaria neonatal, en donde usted puede tener este aparato conectado al iPad y no necesita tener toda esa parafernalia, aparatos viejos, pero que además usted puede, digamos, atender gente en, en, en zonas remotas con, con esto, o sea, brutal. conectividad más esto, brutal, 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 brutal. Eso me gustó mucho. No me recuerdo la marca, pero sí es tan fácil como conectar cualquier periférico. Cualquier periférico. Un micrófono USB o un cable para cargar. Es simplemente eso. Y el USB-CPS viene a darle una gran ventaja eh, al iPad mini nuevo porque ya se pueden conectar discos duros y USB -X. y entonces solo queda el iPad normal con puerto Lightning ya toda la otra línea, toda la demás línea del iPad eh, queda con USB -C. O sea, que el iPad normal en este caso pues también eh, fue víctima de actualizaciones ya subimos del sí, iPad 8 al 9 ve, exacto, y ahí básicamente es procesador eh, las cámaras mejoran un poco y ya ya no, pero ya. Pues, chévere el salto de procesador. Ahora vemos del A12 un A13. Y es un iPad de entrada fenomenal. Es decir, ese Ay, por iPad. 329 dólares, hágale. Ese iPad para su hijo que está estudiando o para el, el, el universitario, me parece súper chévere. El A13 es un procesador muy capaz de todo en este momento. Funciona el Apple Pencil de primera generación en ese iPad. Entonces, si de pronto tiene un iPad. 6, que fue el primer iPad en introducir el Apple Pencil de primera generación en esa gama de entrada, puede actualizar su iPad y seguir usando su Apple Pencil tranquilo. Entonces, Total. eso me, me, me parece interesante. Es el, seguramente será el iPad que más vendido, Samir, dentro de su gama. Aunque pues creo que el mini viene también a, a pasos a ah, la diferencia, claro. alguien escribía ayer eh, entre un mini y un, eh, y un iPad pues, ¿cuál sería el mejor camino? Y, pues, claramente ahí hay dos factores. El primero, la pantalla de 8.3 o de 10.9. Y segundo, el precio, ¿no? 3.29 a 4.99. Entonces, pues, eh, las decisiones son... Las decisiones son más pantalla y precio que, que cualquier otra cosa. Pero este es un buen equipo para... Para niños, para estudiantes que comienzan, etcétera, etcétera. Yo, yo tengo... Me compré uno... Me compré uno de la versión anterior hace un mes. ¿Versión anterior comer. es cuál? ¿El 7 o el 6 o el 8? El 7. ¿En qué estamos? Este es el 8. Estamos en este, el nuevo que sale, es el 9. Y el, el nueve, Entonces me compré un 8. Me compré uno Una hace, un, un, sí, hace un par de meses para tenerlo como el, como el hub, como el control de la casa inteligente. Entonces ahí están las aplicaciones Perfecto. de la casa. Ahí está la música. Ahí está el control de las luces, de las cortinas, todo ese cuento. Y es perfecto. ¿Usted vio, ¿Usted vio la presentación de Apple en la aplicación Apple TV? No, la vi en el iMac. ¿Usted sabía que la presentación eh, se lanzó con Spatial Audio? ¿En serio? Pues se suscribió mucha gente. Yo estaba viéndola también en mi computador con unos audífonos no compatibles con esa función. Pero leía a mucha gente y yo decía, escucha, oh, me cambio rápido, pero no, no, mejor me quedo en, así. Anoche, anoche lo que sí nos pasó, anoche martes, nosotros comemos. Todos los martes comemos todos, aprovechando pues que mi hijo no vive acá, tenemos family dinner eh, y anoche por alguna razón terminamos todos conectados desde un dispositivo diferente. Nasha estaba en su cuarto haciendo tareas, mi señora estaba en la cama, yo estaba todavía sentado en el computador, Navi estaba en la universidad y nos conectamos y fue la primera vez uh -huh. eh, que oí el Special Audio en FaceTime. ¿Qué tal? Eh, muy bien, o sea, el, el uno o sea, salía por diferentes canales y por diferentes parlantes, y sí se siente mucho más natural, mucho más interesante. No, pues es que funciona muy bien, funciona muy bien, nada que hacer. Entonces, hagamos un resumen rápidamente, Samir. Ayer se lanzó el iPhone 13 con cuatro modelos: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro y iPhone 13 Max. Se lanzó el Apple Watch Serie 7. Se lanzó. El nuevo iPad mini, o en este caso, como yo, yo vi que se llamó nuevo iPad mini, no fue iPad mini. solo 6. iPad mini, sí, como el iPad Air. Si usted mira, no se llama iPad Air 4, se llama iPad Air, y ese es el, el único modelo que hay. Porque a diferencia del iPhone, en donde todavía mantienen las ver algunas versiones anteriores, ahora solo se vende el S iPad, ese iPad mini, ese iPad Air. No hay más. Y cerraron con el iPad 9. Y para los que somos pues amantes del software, estamos siguiendo las versiones del iOS 15, eh, WatchOS 8, tvOS 15 y por supuesto el HomePod en su versión 15. Pues ayer se lanzaron las versiones oficiales que veremos el próximo lunes.